Nuestra historia, chicos, tenemos nuestra historia que ustedes prepararon la clase pasada. Bien, bien. Ustedes tienen su cuadernito que prepararon su historia porque ahora nos toca como tema tiempo para escuchar. Tiempo para escuchar. El tiempo para escuchar es muy importante. Lo que yo escucho de lo que mi compañero me tiene que participar, ¿no es cierto? Y en nuestro libro nosotros hemos estado preparando una historia de Don Hipos. Y Cocos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hemos leído esa historia que uno quería ganar al otro y le invitaba a un sándwich y el otro le aumentó tomate? Y quería otro, ser el mejor. Quería ser el mejor. El Hipo y el Coco. Sí, de Don Hipos y Cocos. Entonces ustedes tenían que preparar con esa secuencia en él. Ustedes tenían que preparar su historia. Y eso es fácil y me olvidé la historia. Me olvidé escribir la historia. Y Jacielito, pero lo puedes hacer para la próxima clase, ¿está bien? No hay problema. Luis, te quiero decir una cosa. Sí, Emanuel. De casualidad, yo pensé que querías que yo haga la historia principal, pero yo no escuché bien, pues tampoco, por eso... Algo pasó, que no hicimos la historia que tú dijiste. Hijito, pero ¿has hecho cualquier historia? No importa si has hecho otra historia. Si tú haces otra historia que no sea de lo mismo, tiene que ser cortita. No importa, pero sí cortita. Había una vez y rapidito me cuentas tu historia, pero así chiquito, ¿ya? Chiquito. Sí, para eso. No es eso. No me escuchen, es porque eso pasó en la otra clase. Ya, Manuel, está bien, mi amor, está bien. Entonces ahora vamos a empezar. Chicos, yo voy a empezar por orden de lista, ¿ya? Voy a empezar, no hay problema, Manuelito, no hay problema, mi cielo, ¿ya? Si no la has podido... Esa es la historia principal del libro. Ya, mi amor, esa es la que... No, esa es la historia principal. Emanuel, corazoncito, la que tú hayas hecho, ¿está bien? No hay problema. Lo que yo quiero... Entendiste mal. Es que él escribió lo nosotros que hablábamos, nosotros hemos leído del libro. Está bien, por eso lo estoy diciendo. Emanuel, vamos a calmarnos y vamos a escuchar. Yo voy a escuchar lo que tú hayas preparado, hijo. ¿Ya? ¿Está bien? No hay problema, hijito. Bien. Entonces, voy a empezar con Altamirano. Voy a coger uno de la lista de arriba y uno de la lista de abajo. ¿Ya? Así voy a trabajar. Y los demás niños van a escuchar, porque el tema es tiempo para escuchar. ¿Viejito? A ver. Primero, Altamirano Porras. Listo. Si me dice listo rápidamente, sale él. Altamirano Porras. A ver, hijito. Según la lista, ¿me puedes contar algo de tu historia que hayas hecho? ¿Una historia pequeña? Ay, no es pequeña. Y ya, Altamirano, si no lo has hecho, podemos pasarlo para después, no te preocupes, ¿ya? Bien, entonces el último de la lista, Mogollón, Ortiz Joaquín. ¿No te sigo yo? Sí, Joaquín. A ver, Joaquín. ¿Cuento la historia? Sí, dime así, cortito, tu historia que has creado. Fuerte y claro. Había una vez un cocodrilo y un hipopótamo
que decidieron hacer un combate de comida. Sí, está bonita. ¿Ya? Y primero, el hipopótamo hizo de dos ingredientes, jamón y queso. El cocodrilo, tomate, jamón y queso. ¿Ya? Y luego el hipopótamo con otros ingredientes. Y otra vez el hipopótamo con mucho más ingredientes. Ajá. Y el cocodrilo también en muchos ingredientes. Entonces le intentaron comer, pero no cabían en sus bocas. No cabían en sus bocas todo lo que habían preparado. Bien, qué bonito, muy bien, Joaquín, excelente. Bien, a ver, Altamirano ya se preparó. Gracias, Joaquín, excelente tu participación. Altamirano se preparó. Todavía, ya. Siguiente. Mía. Había una vez dos animalitos que eran amigos. Ellos estaban aburridos, sin hacer nada. Decidieron hacer un sándwich muy rico. Cada uno eligió el sabor y tamaño de su sándwich. También decidieron hacer un sándwich muy grande y muy delicioso. Y era el momento de comer el delicioso sándwich preparado por ellos. Estaba muy delicioso, que quedaron llenos y contentos. ¡Excelente, Mía! ¡Me encantó cómo lees! ¡Lindo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Uy, qué lindo están haciendo los chicos! ¡Me encantó! ¡Mía, estás leyendo muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría me da! ¡Muy bien! A ver, gracias, Mía. Ahora, Tiago. ¿Tiago? Vamos, Tiago, tú puedes. Alejandrito, anda preparándote, mi cielo, ¿ah? El gran sándwich. Luis. Sí. Luis, ¿qué página es? ¿Qué página es? Hijo, estamos haciendo la lectura de lo que has creado, tu historia que has creado. Primera el gran sándwich. Ya, el gran sándwich, dice. Uy, ahí le ha puesto un título a su lectura, el gran sándwich. Sigue, Tiaguito. Hace mucho tiempo, en un río, vivían cocodrilos y hipopótamos. Siempre han vivido juntos. Un día, Raptor, el hipopótamo, invitó a desayunar a Trollino. El cocodrilo le preparó un sándwich de jamón y queso. Al día siguiente, Trollino invitó a Raptor a compartir su merienda como agradecimiento. Comieron un delicioso sándwich de jamón, queso, tomate. Pasaron los días y Raptor invitó nuevamente a Trollino. Esta vez preparó con más ingredientes el sándwich: jamón, queso, tomate, huevo duro, mayonesa y aceituna. ¡Qué delicia!, dijo Trollino. Trollino, para no ser quedarse atrás, invitó a Raptor el siguiente día. Le convidó un gran sándwich con muchos más ingredientes que el que le dio Raptor cuando lo invitó. Bien. Durante un mes siguieron compitiendo entre ellos para ver quién hacía el más rico y gigante sándwich. Al final del mes, Raptor y Trollino usaron todos los ingredientes que tuvieron a su alcance para hacer un gran sándwich. Al pasar 2 horas, finalmente terminó de comer. Muy cansados, se a tomar
tomar agua. Ya, Tiaguito, Tiaguito, está excelente tu historia y me da mucho gusto que hayas puesto otros personajes a la historia. Él le ha agregado a Raptor y Trollino, ¿no? Raptor y Trollino, esos son sus personajes para él. Excelente la manera también como me estás leyendo más corrido. Muy bien, Tiago. Te felicito. Allí nada más, porque tenemos que avanzar. Traten de que sea... Igual que yo también le puse unos nombres a los... Ajá, traten de que sea, muy bien, que sea corta ya, mi cielo, para que todos puedan ver, para que todos puedan escuchar, todos puedan participar. Muy bien, Tiaguito. Ahora del último de la lista, Jaciel. Jaciel creo que dijo que no la había completado. Jacielito, no te preocupes. Jacielito, escúchame, mi amor. No te preocupes, si no lo has preparado, la próxima clase. La próxima clase nos toca el plan lector el día jueves, mañana. Mañana lo puedes decir tú y los demás niñitos que están preparados. Bien, sigue entonces. A ver, Antonella. Sí, se me perdió mi transporte el jueves, el viernes llega mi libro recién. Ya, corazoncito, no te preocupes. Entonces el día viernes, ¿ya? El día viernes, está bien. No sé. A si ver, sigue Abigail. Pero te digo algo, Miss. Facilito, va a continuar Abigail. Ay, que mira. Se perdió uno. Ya, Jaciel. Después vemos eso. Abigail. Vamos, Abigail. Hace mucho tiempo vivía en una laguna de la jungla y Hipocojo juntos. Un día Hipo le invitó a su casa al coco y preparó dos sándwiches, uno para él y el otro Coco, el sándwich estaba preparado con jamón y queso. Otro día, el Coco invitó a su casa al Hipo y preparó un sándwich de tomate, jamón y queso. Para no quedarse, el Hipo cocinó un sándwich gigante con aceitunas, huevo, tomate, jabón y queso. El Coco no quería quedarse, por eso preparó un sándwich más gigante con lechuga, pescado, jamonada, aceitunas, huevo, tomate, jamón y queso. Y el Hipo hizo otro más grande. El Hipo y el Coco siguieron haciendo sándwich cada vez aumentando ingredientes y fue tan grande que se podía caer. Tanto que se podía caer. Ya. Solo se intentaron a tomar agua juntos. Bien, Abigail, qué lindo que están leyendo, chicos. Gracias, Fabi. De verdad que me emociona bastante ver cómo están leyendo, hijitos. Han mejorado bastante su lectura. Me encanta cómo están leyendo. Gracias, Abigail. Linda tu participación, mi amor. Abril. Después le toca ya. A Manuel, Emanuel, después te toca a ti, ¿eh? Ya. Ok, Abril. Bueno, hice lo mejor que pude. Ya, hijito, Abril, mi cielo, vamos. Escuchamos, Abril, escuchamos, tiempo para escuchar. Gracias, Abril. Había una vez un coco llamado Seucho y un hipo que se llamaba Nando. Los hipos y los cocos han sido amigos. Un día, un hipo invitó a un coco a tomar refresco y también le preparó un sándwich de jamón con queso. El coco quiso devolverle, entonces al día siguiente invitó al hipo a compartir su merienda para no ser recíproco.
le dio un sándwich de jamón, queso y tomate. Riquísimo, dijo el hipo. Pasaron 2 días y el hipo agregó huevo duro, aceituna y mayonesa. ¡Qué delicia!, dijo el coco. El coco estaba muy envidioso, así es que al día siguiente el coco le agregó tortilla, huevo duro y aceituna, mayonesa, lechuga y anchoas. Así siguieron todos los días hasta que se hicieron grandes, muy grandes, y no cabían, así es que decidieron tomar solamente agua. Bien, allí nomás, mi cielo, qué bonito, excelente, gracias Abril, me encanta su lectura. Oye, mi amor, ¿qué haces con el escoba? Ay, Gabrielito, ya, bien, ahora seguimos con Emanuel. Chico, me encanta su reacción, ¿eh? Me encanta que están leyendo fluido. Qué bonito estar leyendo. Muy bien, ahora Emanuel, por favor. ¿Puedo yo? Sí, Encito, después de Emanuel te toca a ti. Encito, en la lista, tú estás antes que Emanuel y ahí te voy a llamar, ¿ya? Emanuel, vamos. Hace mucho tiempo los hipos y los cocos eran animales de ríos y les gustaba chapotear. Un día un hipo invitó a un coco a comer un sándwich de jamón, queso y hicieron competir. Coco invitó el sábado a hipo a comer un sándwich de jamón, queso y tomate. Y el siguiente sábado invitó al hipo y le preparó un sándwich con más ingredientes. Y el siguiente día invitó al hipo con muchos más ingredientes. Y pasaron los días, crecieron los sándwiches más y más. Fueron tan grandes los sándwiches que la boca del hipo y el coco crecieron más y más. ¡Excelente! Los hipos y los cocos ahora tienen estas bocas tan grandes. Por eso ya no quisieron competir, porque ya estaban cansando de que eran de explotar. Y con ganas de explotar. Bien, Emanuel, qué bonito. Y todavía con pausa, ¿no? Con esas pausas que le dan a la lectura. Excelente. Me imagino ese dolor, Emanuel, de barriga, porque bien. A un sándwich no les puede aumentar más de unas cositas. Sí, pues es algo gracioso, mi amor, algo gracioso, pero así es lo que ustedes han podido crear y agregar a su historia, cositas que le dan gracia, ¿no? Pobre hipo y pobre coco. Ahora le toca a Gabrielita y después le toca a Enzo. Gabrielita, de la lista de arriba te toca a ti, y de la lista de abajo le toca a Enzo después. Primero, Gabriela. ¿Qué, mis? La lectura de tu historia. Miss, creo que Calete dice Miss una broma. No, todavía ¿sí? No. Gabrielita, ¿hiciste una historia? Gabrielita, ¿llegaste a hacer la historia? Si no la has hecho, ¿llegaste a hacer la historia para leerla? ¿No? Ya. Sí, recuerdo una. Sí, pero Gabrielita, es para que la leas. No te preocupes, mañana la puedes leer, ¿sí? Mañana podrías hacerla, mañana. La puedes leer en la clase, en nuestra clase de comunicación a las 11, ¿ya? A esa hora prepárate con una historia pequeñita. Puede ser cualquier historia, Miss, no necesariamente de hijo y coco. Miss, yo soy José Ali y voy a hacerlo en la historia misma que... de los hipo y coco. Ya, facilito, ya te dije para mañana, corazoncito también, ¿ya? Bien, le toca entonces a Enzo y se va preparando Altamirano, le voy a pedir por favor que si no se ha preparado el día, mañana tiene tiempo, Altamirano. ¿Ya, hijito? ¿Ya, Alejandro? Sí. Ah, ya. Entonces después Altamirano, gracias. Encito, comienza. Había una vez un hipopótamo y un cocodrilo que comían mucho. El hipo dijo, ese es un sándwich muy nutritivo.
porque tiene tomate, jamón. Mmm, qué rico, dijo el hipopótamo. Y el cocodrilo dijo, no, el mío es más nutritivo. Tiene queso, tomate y jamón y mucho amor, así que el mío es mucho más rico. Y al final los dos se hicieron muy buenos amigos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me encantó! Y todavía corto, de esa manera es para que puedan leerlo. ¡Me encanta cómo están leyendo eso, de verdad! Chicos, estoy emocionada. Estoy emocionada porque... Voy a hacer largo. Estoy emocionada por... No, pues, no es que sea largo. Lo que yo quiero es cómo lo redacta. No, es que yo quiero ser el mismo. Cómo lo lee. Estoy viendo la mejoría en su aspecto de leer, chicos. Porque antes, cuando estaban en primer grado, me leían despacito. Me leían... No me leían bien. Y ahora yo estoy emocionada que me da ganas de llorar. De verdad. Estoy contenta de que están leyendo bonito. Ustedes leían más pausado, más parando, cada fila. Pero como así. A una vez. Leen lento. Y ahora están leyendo. Ahora están leyendo fluido. Son letras muy chiquititas. No, lo que pasa es que ya saben leer muy bien. Eso es lo que pasa. Yo estoy feliz, chicos, estoy feliz. Le toca a Yamilita, no está. Le toca a José. Josécito le toca. No está José. José sí está. No está. Ya, facilito, silencio. Silencio, facilito. Silencio. Quiero escuchar a José. Sí, Miss. Sí, Josécito, empieza tu lectura, mi amor. Comienza así. Yeah. Con hipos y cocos. Había una vez un hipopótamo y un cocodrilo. El cocodrilo era su vecino del hipopótamo. Una vez el hipopótamo le invitó a tomar té. Y también le invitó a comer un sándwich. Pero el hipopótamo hizo un sándwich con queso y jamón. Pero el cocodrilo, comiendo a su vecino, le hizo con jamón, tomate y queso. Pero en el otro día, el hipopótamo hizo con huevo crudo y tomates y jamón y queso. El cocodrilo no se dejó y hizo más grande con huevo, champiñones, tomate y unos y también un poquito de quesito más. Y también, pero el hipopótamo no se dejó y hizo más grande el sándwich que el cocodrilo, que le echó más ingredientes de lo que tenía antes. Le echó queso, le echó huevos y también le echó champiñones. También le echó un poquito de huevos, pero huevos sancochados. Pero en el otro día abrieron así su boca más grande de lo que tenían antes. Así grandota y empezaron a comer el sándwich que hicieron para ellos. Pero en el otro día se llenaron. Su boca eran antes chiquitas como unas damas. Ya, como una damita. Ya, mi amor, Josécitos, ahí no me acuerdo. Pero en el otro día se llenaron. Ya, tomaron el té que prepararon. Ya. Bien. Ahí no me acuerdo, Josécito. Precioso. Muy bien, José. Te felicito. Excelente. Ahora le toca a Génesis. Génesis. Ya, mi amor, ahora tu historia, te toca a ti, corazón. ¡Vamos! Había una vez un cocodrilo llamado Pedro y un hipopótamo llamado José. Y estaban tomando limonada porque hacía mucho calor. José tenía mucha hambre
se preparó un sándwich con pocos ingredientes. Pedro, al ver el sándwich de José, se preparó uno más grande con más ingredientes. José, al ver esto, se preparó otro más grande con más ingredientes. Pedro quería tener más que José y se preparó uno más grande con muchos más ingredientes. Pedro quería tener más que José y se preparó uno más grande con muchos más ingredientes. Al final, los dos se prepararon uno super mega grande. Super mega grande. Comieron tanto. Bien. Gracias. Hasta ahí, al final llegó, ¿no? ¿Algo más? Sí, Miss. Intentaron descansar de tanto comer y comer. Ya tenían que descansar de tanto comer y comer. Dice, al final prepararon algo súper mega grande, dice, ¿no? Bien, chicos, qué bien, hijita. Me da mucho gusto su lectura. Y ahora le toca a... ¡Vale! El título de la historia es Pedro y José. Sí, he visto que le has aumentado el nombre. A mí no me tocaba después de Génesis. Sí, mi amor, si no te estoy yendo. Uno de arriba, uno de abajo. Y a ti te toca después de Caleb, porque estoy cogiendo uno de arriba, uno de abajo. ¿Ya? A ver, ahora Caleb y después Danielita. Caleb Fernández. Le voy a decir una... Había una vez... había una vez un día los cocos y los hipos eran muy buenos vecinos. Y entonces un día quisieron hacer sándwich y el primer día le invitó un sándwich con queso, huevo y mayonesa. Uh-huh. Y el otro día el coco le invitó queso, tomate y huevo. Ya. Bien. Pues el otro día pasó una semana, pasó después, se hizo el 2020. Ya, y tuvieron así que estar allí preparando más y llegó el COVID-19 y se tuvieron que poner la mascarilla. ¡Ay, le aumentaste el final de lo que está pasando! ¿No? Le aumentaste algo gracioso al final. Llegó el COVID-19 y ya no pudieron comer porque tuvieron que poner la mascarilla. Bueno... interesante, ha hecho su historia un poco más graciosa, ¿no? Bueno, y su creatividad, chicos, su creatividad. Muy bien, Canecito. Ahora le toca a Danielita. Y se va preparando por ahí, creo que mi querido Alejandro ya está listo, ¿no? Alejandrito, ¿qué pasó? Alejandrito, lindo. Ya. A ver, Danielita, te escucho. Había una vez unos hipos y unos cocos que tomaban agua todos juntos. Después se fueron al lago a charlar. Y uno de ellos dijo que hay que hacer una competencia de sándwich y tenían que elegir uno de ellos de los cocos y hipos. Y eligieron a Matías y creo que era el de los
Cocos y Matías de los hipos. Así que ese mismo día, Matías preparó un sándwich de jamón y queso. El cocodrilo se lo comió todo. Después pasaron 3 días y él le agregó tomates y también se lo comió el Matías. Matías también preparó, pero le aumentó tomates, mayonesa, huevo duro y aceitunas. El cocodrilo no aguantaba y tenía muchos celos de Matías, así que no se rindió y le aumentó tomates, mayonesa, huevo duro, aceitunas, tortilla, pescado y lechuga. Tampoco él se quedó atrás, Matías, así que él puso queso, jamón, tomate, huevo duro, salchicha, aceitunas, tortilla, pescado, lechuga, etcétera, etcétera. Así que ellos abrieron sus bocazas muy grandes y se las comieron. Y eligieron al ganador y eran los dos y estuvieron felices para siempre. Excelente, Danielita, muy bien. Me parece muy bien. Chicos, estoy contentísima porque me están leyendo muy bien. Me están leyendo muy fluido. Quiero que me salga a la imagen a leerme mi querido niño Alejandro. Alejandro ya está preparado con su historia. A ver, Alejandrito. Alejandrito, te escucho, mi amor. Soy todo oído para ti, corazoncito. Nos quedan 7 minutos todavía. Vamos, Alejandro. Yo sé que puedes, corazoncito. A ver. Chicos, Alejandro también está leyendo precioso. Él también ha avanzado su lectura. Y yo quiero escucharlo, quiero que ustedes lo escuchen. Alejandro, la mía está esperando. Uno corto, ¿no? Ahorita. A una partecita de la historia, mi amor, una partecita, no hay problema. Una partecita nomás. Sí. Ya lo tengo. A ver, mi amor. A ver, ya, pero quiero que leas esa parte. Rex, el coche de bombero. En la feria de autos móviles, Rex, el coche de bomberos, Se sentía como en casa puedo usar la manguera. La pregunto un niño es que no hay ningún juego con Bruno, el bombero, compañero de Rex. Ya, a ver, ahí, Alejandrito de mi vida, escúchame, corazoncito. Estás leyendo mucho mejor que antes, ¿ah? Sí, estás leyendo mucho mejor que antes, pero vamos a preparar un poquito más, vas a afianzar un poquito más tu lectura. ¿Qué tal si para mañana te preparas con algo chiquito? ¿Sí? Vas a prepararte para mañana con algo cortito. ¿Sí? ¿Está bien, Alejandrito? Sí, pero también tengo este otro cuento que leí anoche.
Ya, escúchame, Alejandro. Yo te voy a dar oportunidad para mañana para que puedas hacer otra lectura más y así vamos practicando y practicando y vamos a ir mejorando y mejorando. Y hijito lindo, gracias por tu participación. Le han faltado, escuchen, le ha faltado a Gabrielita, que mañana también va a participar. Gabrielita, también le ha faltado a Yanila, Yanila no está ausente, chicos, no sé qué está pasando con mi Yanila. Le ha faltado a Jacielito, ya, a Jacielito también, Antonella y Olea, que tampoco ha entrado a esta hora. Creo que este viernes es que me traen el libro, creo. Ay, para ti para el viernes, muy bien, Antonella, para ti para el viernes, lo voy a poner acá para viernes. Ya. No, es que me dice mi tío, ¿y a mí? Ya, mi amor, no te preocupes. Pero, chicos, yo los felicito. Los felicito por su participación. Ahora miren en el libro. Vamos a mirar el libro. El libro, la página 88. El libro. Nos queda 3 minutos. 3 minutos y medio. A ver. Allí dice, vamos a escuchar una exposición en el libro, en la página 88. 88 dice. Vamos a mirar lo que está allí. Allí dice, tiempo para escuchar y tiempo para hablar. Eso es lo que han hecho ustedes ahora. Ya han hablado, han narrado sus historias. Ahora en el libro también dice, lee y escucha. ¿Estás listo para tu exposición? Le dice Doña Zebra. Y Don Hipo dice, sí, maestra. Luis Armandino, ¿qué página es? Es de la página 88. ¿Ya? Entonces, esa parte de allí vamos a completar. Entonces dice, ¿de qué trata la exposición que has escuchado? ¿De qué trata la exposición del cocodrilo de Tumbes? Eso es lo que van a poner, hijitos, de dónde lo que hemos escuchado nosotros, lo que ustedes han narrado es acerca del cocodrilo. Algunos han narrado ello, otros han narrado otras historias, pero han leído perfecto. Entonces, ahora van ustedes a completar lo que dice allí. ¿De qué trata la exposición? ¿De qué trata lo que habíamos leído? ¿Se acuerda? Pongan, del cocodrilo de Tumbes. Si no alcanza el tiempo, no se preocupen que le voy a mandar por WhatsApp para que lo puedan completar. ¿Viejito? O que ya le mandé, porque yo ahorita... Yo ya lo terminé. Perfecto. Luego dice, ¿dónde vive el cocodrilo de Tumbes? ¿En esta playa o aquí? Marquen, por favor. Y luego dice, ¿qué palabras definen al cocodrilo de Tumbes? Que es uno que es peligroso, no es doméstico, no vayan a marcar doméstico, y otro que es silvestre. Listo. Y la segunda página, ya nos queda 1:13, la segunda página. Mira, uno completé el tapa recibir, pero lo otro sí. A ver, termina esto. Es que no sé qué dice. De cocodrilo de Tumbes. De cocodrilo de Tumbes. La siguiente dice, ¿para qué pondrás? Para informar, ya me informaron, ya me leyeron, ustedes ya me han leído sus historias, entonces marquen. ¿Para qué han expuesto? Para informar. Listo, chicos. Luego en la 8 dice, sigue este orden en tu exposición, ya lo hicieron, ya no hay problema con eso, ya todo esto lo han cumplido. Y luego marcan si es que han cumplido todas estas partes en su historia. Sí, mi amor. Dime, hijita. Soy mía. En donde dice qué palabras definen el cocodrilo de Tumbes en línea. Ajá. ¿De qué palabras definen al cocodrilo de Tumbes? ¿Dónde está? Sí.